Perú tiene un cáncer terminal. Si no hacemos algo ahora, vamos a estar en problemas. Los países tienen intereses. Debo hacer algo. Crearé una espada tan filuda que será capaz de cortar la cabeza de la bestia. El plan Illyari debe iniciarse ahora. Presente, mi general. Puede una silla. Toma asiento. Gracias, mi general. Valentín, tu idea me causa cierto temor. Mi general, debemos estar muy alertas, con los ojos bien abiertos. Toda la región, sobre todo con los del sur. Sobre el presupuesto, no hay problema. Ya está aprobado. Ya. Mi temor es las personas que estás proponiendo para este grupo. Sí. Además, tú sabes que son tipos nuevos. Y debemos hermanar con los países vecinos. Mi general, ni usted mismo se cree eso. Los países tienen intereses, pero nunca la amistad. Sobre todo
el país del sur. Sí, tiene usted razón, comandante Wilka. Imagínate, mi general, un grupo de élite de espías, puras mujeres, todas de casta cobriza, casta de talento extraordinario. Los enemigos no podrán escondernos nada. Bien, comandante Wilka, apruebo su proyecto. Muy bien, comandante. Que le vaya bien su proyecto. Dime, general. Oficial, ¿te llegó el mensaje? Sí, sí. El tipo debe estar preparándose para salir. Creo que ya debemos partir. No. Iré sola. ¿Qué? Es que podemos alertarlo. Pero son órdenes. No jodas. La delincuencia ha crecido. Nosotras del Escuadrón Illyari debemos limpiar estas lacras de Lima. Thank you.
quieres confundir conmigo? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Te has confundido conmigo? Yo nunca me equivoco. ¿Te estás confundiendo conmigo? ¿Qué te pasa? ¡Yo soy asesor del alcalde! Tú, a mí no me engañas. Eres un espía chileno. Has llegado muy tarde. Ya sabemos todo. Comandante, misión cumplida. Tarde o temprano saldrás de ahí. Yo te estaré esperando. Ahí estás. Sabía que saldrías. Misión cumplida. Muy bien. Ya, Cuellor, un paso adelante. Comprendido, mi comandante. Ya, Yari, un paso adelante. Comprendido, mi comandante. Finalmente, oficial Oriana, un paso adelante. Comprendido, mi comandante. Oh!
¡Ey, enano! A mí no me va a caer esta mierda. ¿Dónde se ha metido esta mierda? Madre, ven, concha de madre. ¡Habla! Ah, no hablarás. Tengo dos balas en la caserina que vaciar. Eso es depende de ti. ¡Habla! Uno. Dos. Tres. ¡Habla! ¿Quién te mandó? ¿Por qué has robado información de nuestro escuadrón élite? Yaguarillari. Nosotras no existimos. Solo somos un rumor o un tal vez te vi. ¿Sabes? Nosotras hacemos justicia
con nuestras propias manos, o mejor dicho, con estos hermosos puños. Porque sabemos todo lo que están planeando. Quieren matarnos, ¿verdad? Solo te diré algo. Que conmigo o con Oriana, la fiesta se termina. ¿Entendiste? Ahora sí nos entendemos muy bien. Me contaste con lujo y detalle. Así que me voy. Él ha sido bueno, pero no quiso contarme todo. Mejor me aseguro antes que me arrepienta. Esto es realmente grave, muy, muy grave. Debo calcular bien mis posibilidades. Sé que pondré en riesgo mi vida, pero si yo no lo hago, nadie será capaz. Y el Perú seguirá pudriéndose así. Esto debe cambiar. En la vida hay solo una oportunidad. Y mataron a mi familia. ¡Partido Comunista Peruano! ¡Muerte sí, a los soplones! ¡Soplones! ¡Muerte! ¡Muerte!
Pachamama, madre, tierra, cúrame y protégeme. Aquí fue, aquí pasó todo. Aló, Oriana. Estoy en posición. ¿Entrego el paquete? Bien, ejecutando. ¿Quién?
¿Quién? ¿Quién? Aló, señorita Rosemary, le estoy esperando en Parque Pino. Sí, ya, yo le espero. Ah, Dios santo, ¿por qué te gusta hacerme esperar? Ay, lo siento, Angelito, pero ya estoy lista. Sí, ya estás lista, has traído tus preguntas, todo para la entrevista. Sí, Pero, ¿sabes? Quería consultarte sobre algo muy delicado. Dime, ¿por qué? ¿Y si nos vamos a otro lado? Mejor, yo creo que sí. ¿Sí? Compañero, ya tengo los documentos en físico y también me han dejado en digital. Y sabes, la verdad, sí, te lo digo, tengo mucho miedo. Yo soy de la idea que se lo entreguemos a la policía o al fiscal para que ellos sigan la investigación. No. Policías, fiscales, no. Ellos podrían esconder la información. ¿Quién sabe? Entre ellos también hay corruptos. Esta información nosotros debemos sacarla a la luz. Necesitamos que la gente se entere de lo que está pasando. Pero nos han confiado estos documentos para que nosotros los mostremos, porque esa mujer sabe bien que entre los policías de todas partes hay corruptos. Y podrían aprovecharse de eso y podrían esconder toda esta información. A lo mejor tengas razón. Entonces, vayamos a revisar los documentos a mi oficina. No, a tu oficina no. Nos pueden estar vigilando. Es peligroso. Sí, tienes razón. Vamos a otro lugar más seguro. Entonces a mi cuarto. A tu cuarto está bien, vamos. Ok. A la brother. Sí. Ya viene la flaca. Justo va a pasar por tu lado. Atento. Claro. Ya. Ok. Vale. ¡Alto! No
Vamos. Siéntate, vamos. Recuerda quién tiene la pistola. Escúchame. Solo quiero hablar contigo. No quiero hacerte daño. Sí, sí. Está bien. 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 Escucha. Yo tengo información muy importante. De autoridades, militares, exgobernantes, políticos, gente de la farándula, que está involucrado a la red de corrupción más grande de todos los tiempos. ¿Pero qué tengo que ver con eso? ¿Eres periodista o no? Sí. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Yo podría dar esta información a cualquier periodista de Lima, pero sé que jamás lo denunciarían. Así que pensé en ti, porque eres una periodista realmente independiente, ¿verdad? ¿Usted cómo sabe lo que sabe? No me conoce. Eso es lo que tú crees. Yo sé todo de ti. Tú, a mí, no me engañas. ¿Quién eres tú? Yo soy alguien que no está de acuerdo con toda esa porquería que existe en el Perú. Y tengo la esperanza de que el Perú cambie. ¡Alto! ¡Es mi compañero! ¡Cállate! Vamos, entra. Entra. Siéntate. Siéntate. Así que son compañeros. Periodista también, ¿verdad? Ustedes dos van a tener que ayudarme. Y tú le vas a poner al tanto. Tú no hagas tonterías. Yo les voy a estar viendo. ¡Oriana! ¡Oriana! ¡Contesta! ¡Oriana, contesta, carajo! ¡No estoy jugando! General, ya no estoy disponible. ¡Agente! ¿Qué carajo estás hablando? Recuerda, ¿quién te diriges? Usted ya no puede darme órdenes. ¡Concha su madre! ¡Déjate de huevadas y preséntate a la base, al término de la instancia, o vas a tener problemas! No me amenace, corrupto de mierda. ¡Ta madre! ¡Oriana! ¡Oriana! Ustedes, encuéntrenla y mátenla. ¡Muévanse, huevones! ¿Y ahora qué hacemos? Debemos elaborar un plan. Vamos. A ver, señorita Rosemary, cuéntame, ¿de qué se trata?
Señor Calderón, una mujer llamada Oriana, que dice ser espía del Servicio de Inteligencia Militar, me entregó unos documentos muy confidenciales, las cuales revelan la red de corrupción más grande de todos los tiempos en el Perú. ¿Cómo? ¿Estás segura de lo que dices? Sí, señor Calderón. La mujer es muy extraña, tremendamente cuidadosa. No sé cómo, pero entró a mi casa, hasta mi cuarto. No registraron ni siquiera las cámaras de seguridad, ni siquiera los vecinos, ni los serenazgos. Nadie lo vio, pero entró a mi casa. Y luego me amenazó y al final me hizo comprender el porqué de su comportamiento. ¿No has llamado a la policía, serenazgo? ¿No has gritado, por lo menos? Señor Calderón, no. Ella me advirtió, me dijo que no hiciera nada de eso. Es más, ella iba a estar pendiente de cada uno de mis actos, eso me dijo. Y ahorita, en este momento, quién sabe, debe estar viéndonos por algún lado. Coyur, ¿estás escuchando? Sí, Oriana, todo. Muy bien. Muy bien, sigue vigilando. Rosemary, esto me parece algo muy serio. Debemos ir donde las autoridades a poner una denuncia. Eres un personaje público. Somos personajes públicos. No nos pueden tocar fácilmente. Señor Calderón, esto es muy serio. Tengo demasiado miedo. Estuve revisando algunos de estos folios. Es muy terrible lo que contiene. ¿Y esa mujer, Oriana? ¿Qué quiere? ¿Qué pretende? ¿Qué quiere que hagas? Señor Calderón, según ella, lo que dice es que toda la prensa limeña es corrupta, mercenaria, es vendida. Por eso dice que ella buscó un periodista independiente, libre, y supuestamente soy yo. Y nuestro canal llega a todas las partes del país. Ella prefirió venir aquí a Puno para, mediante nosotros, dar esta denuncia al Perú entero. Ay, ay, ay. Esto me pone los pelos de punta. Esto es algo muy serio. Muy serio. Debemos ir donde las autoridades. Si no, mañana o pasado vamos a aparecer en un saco, muertos, por ahí. No, señor Calderón. Ella también me advirtió sobre eso. Y me dijo que primero revisáramos los documentos y recién tomáramos alguna decisión. Además, me indicó de que ellas traicionaron a su escuadrón. Y son dos, Oriana y Coyur. Además, están arriesgando su vida por un Perú mejor. Está bien. Vamos a revisar esos documentos y ver qué es lo que hay ahí. Aló, Oriana. Nuestro comandante Valentín Wilca está muerto. ¿Qué? ¿Cómo pasó eso? Saiwa me confirma que fue el grupo paramilitar Morales Franco. Se enteraron de la existencia de nuestro grupo élite, Yaguarillari. Están tras nosotras, hermana. ¡Malditos desgraciados! Si nuestro comandante Wilca
estamos solas. Oriana, debemos tener cuidado. Saigua dice que el alto mando está furioso, porque este grupo está conformado por gente de casta, quechua y aymara, y es probable que el general Iglesias también sea un traidor. Coyo, advierte y hay, muchos deben estar tras nosotros. Ahora, corta la llamada y destruye el celular. Mano, la mirada firme y dispara. ¿Está bien? Vamos. Corta un árbol, que caiga la mina. Y la mina explota. ¿Entendido? Ustedes no deben tener confianza, ni en su propia sombra. Pero mi comandante, debe haber confianza entre nosotras. ¿Confianza? ¿Confianza? Solo deben tener confianza en esto. ¿Entendido? Entendido, mi comandante. Malditos corruptos y traidores. Ahora sus lacayos estarán tras nosotras, buscándonos. Así pe, doctor Cornejo. Muy bien, muchacho. Salud, muchacho. Salud, señorita. Salud. Stephanie. Salud, dinero y amor. Es el complemento de la vida, caramba. Qué sí, bien. Y salud. Las tres cosas siempre tenemos. Juntos, ya, señorita. Hace rato de despedir. El doctor aquí. Gracias. Está ya, que se seca. Ah, está, se seca, pues. Está si apurado. No, el agua es importante. Ya, listo. Gracias. ¡Carajo! La burguesía está caminando a pie. ¿Será que llegó la crisis? ¡Carajo! El Perú está cada vez más jodido. Mi sargento, qué sorpresa verlo por acá. Usted sí que es difícil de encontrar. Oficial Lobo, ¿qué tal? Mi sargento. Te presento al doctor Cornejo, mi socio. Un gusto. El gusto es mío. A la señorita Stephanie, una amiga nuestra. Mucho gusto, señor. El oficial Díaz. Oficial. Un gusto. Buen día. Un gusto. Doctor, buen día. Señorita. Un gusto. Ay, ay, ay. Tú no estás lleno de bellezas. Así es. Así es, oficiales. Gracias. Un gusto, señores. Oficial Lobo, ¿qué te trae por aquí? ¿Qué tal te ha tratado la vida? Aquí, mi sargento, tratando de sobrevivir. Se nota. Buena camisa, buena casaca. ¿Ah? Carro, último modelo. Carajo. Otra cosa cuando eres oficial, ¿sí o no? Mi sargento, usted no cambia, siempre tan ocurrente. Mi sargento, hay algo importante que debo contarle. No sé si podríamos ir a un lugar más privado para poder conversar. Está bien. Doctor Cornejo, le dejo.
Esta pendeja la van a joder. Tú vas para arriba y yo para abajo. ¿Entendido? Sí. Dos. Oriana, ya saben que estamos en Puno. Ahora ellos nos están siguiendo. Yo ya eliminé a 4 agentes militares. Comprendido. Debemos tener los ojos bien abiertos. Tenemos una situación difícil, mi sargento. Usted sabe, mi sargento, que le debemos muchos favores al general. ¡No! Yo no le debo ningún favor al general. Lo que pasa es que ustedes necesitan que haga su trabajo sucio. Necesitan que limpie su cochinada. No, mi sargento. Esta no será una misión fácil. La fugitiva es considerada como la más peligrosa de un grupo de aniquilamiento de reciente creación. Ya, déjense de cojudezas y díganme quién es ella. He oído hablar que no siente ningún remordimiento al matar. Es una huérfana. Fue reclutada y entrenada por el mismísimo comandante de las fuerzas especiales, Valentín Wilka. Es una experta en el manejo de todo tipo de armas. Lucha cuerpo a cuerpo, espionaje, contraespionaje. Su delito, haber robado documentos altamente secretos que involucran a altos personajes desde la guerra con Chile hasta hoy. Ya de la concha su madre. El general debe estar orinándose de miedo, carajo. Ya quisiera ver esa cara. Mi sargento, lo esperamos. Partimos esta noche. Hey, lobo, ¿quién es ese huevón?
Sargento. Él es el único logo que está entrenado por los espectros rusos. Él sí es de temer. Así que mi comandante entrenó a mujeres. Veamos quiénes son. Dirección Nacional de Inteligencia Militar. Datos de agentes del escuadrón Yawar Illari. Amanecer sangriento. Integrantes: niña de 5 años sin identificación. Nombre clave: Oriana, diosa andina, entrenada como líder del grupo. Niña de 4 años, registrada como Ana Quispe Chambi. Huérfana, natural de Sicuán y Cusco, Perú. Nombre clave: Coylor, estrella del alba, entrenada en infiltración y contraespionaje. Niña de 4 años, huérfana, registrada como Alicia Coaquira Paco, natural de Santa Rosa y Labe, Perú. Nombre clave: Illari, amanecer, entrenada como francotirador y experta en reconocimiento. Vaya, vaya. Sí que es un grupo bastante interesante.
¿Aló? Sí, sí, soy yo. Ya le encontré. Está aquí en Puno. Todos atentos. Ya la encontré y estuve a punto de matarla. ¿Y qué pasó? ¿Por qué no la mataste? Se dio cuenta. Código Rojo, cerquémosla rápido antes que escape de la ciudad. Bien, coordinaré el cerco. Ah, y esta vez no hagas que se dé cuenta. Esta concha, su madre, ¿qué me cree? ¿Viene aquí? Chica. ¿Quién es usted? Policía, identifícate. Oficial. Servicio de inteligencia. Estamos siguiendo a la sospechosa. Ah, ya, ya. Es urgente atraparla. Ya, la vamos a apoyar. Vaya, al toque. 5-5. Alerta a todos, Oriana viene hacia nosotros. Repito, Oriana viene hacia nosotros. Casi una niña.
¿Inteligencia? ¿Qué carajo está pasando acá? ¡Ey! ¡Párate! ¡Baja, policía! ¡Policía! Oriana, estoy en posición y apoyándote. ¡Carajos! Ojalá nadie te haya visto. ¡Sal de aquí! Pero puedo apoyarte, Oriana. ¡Carajo! ¡Es una orden! ¡Retírate! Ok, entendido. ¿Crees que demoremos mucho? No lo sé. Dicen que es peligroso. Thank you.
Oriana, corre. Vamos a ver qué tal te entrenó mi maestro Valentín Wilca. Vamos. Cuidado, abran bien los ojos. Tranquilo. Yo soy policía. Yo también la estoy siguiendo. ¿Por dónde se fue? Se ha ido por allá. La he perdido. Hay que hacer dos grupos. Tú vas conmigo. Listo. Y ustedes los tres van por el otro lado. Nos encontramos al otro lado, ¿ya? ¿Bien? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está bien! Sé que me están siguiendo. ¿Haya ido lejos? ¿Ah? No creo que haya ido lejos. Estoy cansada. Bien. Vamos. ¡Ahí está! ¡Dispara! ¡Ya está!
a tu vuelta. Supongo que Oriana nunca me va a pedir ayuda. Ella es muy testaruda. Y sé que Yari en estos momentos está yendo a ayudar a Oriana. Y yo no me voy a quedar de brazos cruzados. Maldita sea, ya me vieron. Así que me quieren joder, porque yo jamás me rindo. Nunca me rendí.
¡Sargento! ¡Francotirador! Salimos en algunos minutos. ¿Ah, sí? Ok, entonces me preparo. Escúchame, señorita Rosemary. Dígame, señor Calderón. Hay noticias. La prensa internacional hará un enlace. Esto va a ser una bomba. Televisión hispana, prensa alemana y televisión nacional china harán en simultáneo un enlace. En verdad, estoy muy nerviosa. Recuerda, estamos contigo. Mándate con todo. Rosemary, esto va a cambiar la historia del Perú. Sí, señor Calderón. La gente oriana está arriesgando su vida por todo esto. Y nosotros no podemos fallarle. Si amas al Perú, ve con todo, Rosemary. Sí, señor Calderón. ¡Preparen todo! ¡Salimos en 10 minutos! Señoras y señores, muy buenos días. A esta hora presentamos la edición informativa de Línea Libre. Con ustedes, Rosemary Manquera Paco. En esta edición revelaremos la red de corrupción más grande que opera en nuestro país, encabezado Class Automobiles. Muy
Rosemary, hemos desatado el infierno. Pero en verdad, tengo miedo, señor Calderón. ¿Qué haces aquí? He venido a ayudarte. ¿Y eso? ¿De dónde lo sacaste? Del almacén. Es argentino. Calibre 6.21 milímetros. Municiones, ¿cuánto tenemos? 2 caserinas. 15 tiros cada uno. Suficiente para repeler un ataque más. Muy bien. ¿Y ellos? ¿Quiénes serán? Mercenarios. Ahora sí estamos en graves problemas. Vendrá el ejército regular. Bravo 1, aquí Bravo 2, ¿me copia? ¿Y Collor? Ahí viene. Oriana. Illari. Ahora sí estamos todas. Sí,
y no nos vamos a rendir jamás. Usted es el responsable. Yo he servido a nuestro glorioso ejército peruano toda mi vida. Usted tiene el deber de... ¿Qué pasa? ¿Por qué entras de esa manera? Soy el general del ejército peruano. ¡A mi iglesia! General, colabore. Usted está detenido por alta traición a la patria. Será mejor que colabore porque tenemos orden de disparar. Agentes, agárrenlo. No se preocupe, general. Mejor colabore. ¿Qué pasa? ¡Se van a repetir! ¡No saben con quién están metiéndose! ¡Me los voy a dar de baja, carajo! ¡Cállate! ¡General! ¡Van a ver, mierda! ¡Van a ver, carajo! ¡Cállate! ¡A quién me están llevando ustedes! ¡Cállate! ¡Soy el general! Después de que pasó la tormenta, al menos mi país, mi Perú amado, se recuperará. Aunque nosotras, Oriana, Illari y yo, Koilur, quizás seamos desterradas del país. Pero ¿qué más da? Hicimos todo lo que pudimos hacer. Nos vamos sin familia, sin hogar, sin rumbo alguno y libres como el viento.